Podcast Spainsif, plataforma de referencia de la inversión sostenible en España. Hola, bienvenidos a una nueva edición de los Podcast Spainsif, el espacio en el que analizamos la actualidad y la innovación en el mundo de la inversión sostenible en España. En esta ocasión nos acompaña Eva Valero, directora del Observatorio de Pensiones de Caser, con la que vamos a conversar sobre la inversión sostenible, minorista o retail. Bienvenida, Eva, a esos podcasts expensive. Hola, buenos días. Gracias, Pablo. Eva, recientemente Caser ha publicado el estudio Perfiles de ahorro ante la jubilación, según las nuevas tendencias del mercado, sobre las tendencias de ahorro de los españoles y la evolución de la inversión sostenible. Desde vuestro punto de vista, ¿está preocupado el cliente minorista por la sostenibilidad? Y si es así, ¿en qué aspectos de la sostenibilidad? Pues efectivamente, Pablo, en el último estudio que hemos elaborado en el Observatorio de Pensiones sobre estilos de ahorro y preparación para la jubilación, estábamos interesados en conocer qué opinión tienen los españoles sobre ciertos hábitos y en concreto sobre el consumo y la sostenibilidad de sus ahorros e inversiones, sobre todo con el objetivo de tener siempre una mejor jubilación pues una vez que lleguemos a esa buena situación, ¿no? A ese buen momento. Entonces, pues a pesar de que el conocimiento de la ISR aún está poco extendido a nivel nacional, sí que encontramos una proporción considerable de la población, de los encuestados, a los que nos dicen que sí que les parece importante que la empresa en la que vayan a invertir sea proactiva para adaptarse a los cambios tanto sociales como medioambientales. De hecho, este porcentaje de estas personas que están preocupadas por este aspecto es de un 64%. Sin embargo, a pesar de este alto porcentaje, pues sí que es cierto que en torno al 80% no ha oído hablar de la sostenibilidad ligada a las inversiones. Está claro que esa sostenibilidad sí que la tienen ya en cuenta en sus hábitos de consumo para el hogar, la cesta de la compra o de la moda. Por ejemplo, en el estudio, en cuanto a los hábitos que implican un consumo responsable, el más extendido es el que tiene que ver con el ahorro energético en el hogar. En concreto, el 94% de las personas nos dicen que son conscientes de su importancia y que ya lo llevan a cabo. Y en cuanto a la cesta de la compra, pues entendida como comprar algunos alimentos, pues teniendo en cuenta su procedencia, su cercanía o el tipo de embalaje y el tipo de aditivos que pueden llevar, pues también lo están considerando el 65%. Y por el ámbito de la moda está menos extendido, solo el 34%, sin embargo, sí que existe una mayor predisposición en el largo plazo a que crezca, sobre todo pues en este ámbito de moda, ¿no? Y todo esto pues ligado en torno a los hábitos y que tiene que ver con el consumo responsable de la población. Uh-huh. Has hablado antes de que el 80% de la población no estamos concienciados en el tema de en cuanto a las inversiones. Desde tu experiencia, ¿cómo ha contribuido los planes de pensiones privados que las compañías ofrecen a sus empleados al impulso de esa inversión sostenible en España? Pues en los últimos datos estadísticos que se han obtenido a nivel nacional, en torno a 3 de cada 4 planes de pensiones de empleo invierten de forma socialmente responsable o teniendo en cuenta este tipo de políticas a la hora de llevar a cabo sus inversiones. Pero esto hay que ponerlo en el contexto en el que solo un porcentaje muy reducido de las empresas que existen en España cuentan con este tipo de beneficios para sus empleados, por lo que no es un gran instrumento de divulgación a la hora de que cada uno de nosotros conozcamos más sobre la inversión sostenible. Sí que es cierto que cada día existen más planes de empleo y se está oyendo hablar mucho más de la inversión socialmente responsable, pero desde el punto de vista de que existen aún muchas empresas que sí que deberían tener este complemento como ahorro para la jubilación de sus empleados, pues no consideramos muy relevante que esté siendo un instrumento muy divulgativo, ¿no?, a la hora de que cada uno de nosotros, en nuestro ámbito más personal, conozcamos la inversión socialmente responsable. Uh-huh. ¿Y los empleados que no trabajan en grandes compañías que tienen estos planes de pensiones privados, quizás deberían ir pensando en complementar las pensiones de jubilación con planes de pensiones? ¿Y qué vinculación tiene con las finanzas sostenibles? Pues sí, efectivamente es cierto que cada uno de nosotros deberíamos pensar en cómo complementar nuestra jubilación. En algunos momentos hablamos de la vida de los 100 años, seguramente
realmente ya hayan nacido las personas que vayan a tener esta esperanza de vida de más de 100 años, y por lo tanto es cierto que si vamos a querer vivir y relacionarnos de forma muy activa en esos momentos después de haber estado trabajando, pues vamos a necesitar complementar con parte privada pues esas pensiones públicas que en algún momento cobraremos en el caso de España de la Seguridad Social. De hecho, una de las cuestiones que aparece en el estudio que comentábamos anteriormente nos indica que la jubilación es una de las principales finalidades a la hora de ahorrar. En concreto, el 43% de las personas nos la nombran como primera opción, muy por encima de otras razones como pueden ser el ahorro para los imprevistos laborales, los gastos relacionados con los hijos o la adquisición de la vivienda. También es cierto que del estudio se desprende que cuando empecemos a ahorrar o cuando hemos empezado a ahorrar para esa jubilación, en torno al 58% de las personas nos dicen que lo van a hacer o que lo harán contratando un plan de un producto específico de ahorro para la jubilación, como puede ser un plan de pensiones, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en algunos casos pues las personas decimos o consideramos que siempre es pronto empezar a ahorrar para la jubilación, pero cuando preguntamos uno a una de las personas encuestadas, pues sí que consideramos que es necesario hacerlo y hacerlo pues cuanto antes. Aunque en España es cierto que no tenemos de alguna forma la cultura que existe en otro tipo de países, por ejemplo los anglosajones, como empezar a ahorrar para la jubilación en el momento en que nos incorporamos al mercado laboral, sí que es cierto que cada vez hay más personas que empiezan a ahorrar, ¿no? Y entonces, pues ya hay personas, en torno al 37%, que nos dice que pues entre los 30 y los 40 años sería una edad óptima para empezar a ahorrar. Vinculándolo con las finanzas sostenibles, pues hemos elaborado cuatro perfiles de ahorradores que podrían, en función de cuáles son sus hábitos y estilos de vida actuales, para ver cómo estarían ahorrando para el futuro. Y tenemos uno claramente muy diferenciado que le hemos denominado, no nos hemos roto mucho la cabeza, la verdad, interesados en la inversión socialmente responsable. ¿Por qué hemos decidido crear o que existe un perfil con este tipo de responsabilidad y con este tipo de argumento de ahorro para la jubilación? Pues en concreto son ahorradores que están insatisfechos porque consideran que ahorran menos de lo que deberían, ¿no? O eso nos indican, y que principalmente están ahorrando pues a través de productos de bolsa, ¿no? Como pueden ser las acciones y en algún caso activo inmobiliario. Que para la jubilación sí que van a contratar un plan de pensiones individual, y que sí que tendrán en cuenta si ese plan de pensiones o ese instrumento de ahorro para la jubilación tiene en cuenta la inversión socialmente responsable y de qué forma la lleva a cabo. Y también pues les preocupa mucho en qué momentos y cómo se va a adaptar las empresas en las que estén invirtiendo pues a los nuevos estilos de sociedad y a los nuevos requerimientos medioambientales. Y luego, pues en cuanto a su estilo de vida y su ocio actual, pues se definen como muy familiares, les gusta emplear tiempo y disfrutar con su familia y con sus amigos, y también les gusta mucho viajar y comer fuera, ¿no? Sí que en cuanto a ámbitos o a aspectos más objetivos de este perfil, pues podemos ver que sobre todo son hombres, ¿no? Y son hombres de entre 41 y 45 años, y que son muy activos, como veíamos, porque les gusta viajar y comer fuera sobre todo, y que les gustaría seguir haciéndolo durante la jubilación. De ahí que consideren que tengan que ahorrar más, ¿no? Pues para tener en cuenta ese mejor nivel de vida, ¿no? O una vez que todos tenemos pues más tiempo libre con esa jubilación, ¿no? Con ese esperado momento de dejar atrás el mercado laboral. Y Eva, ¿en qué tipo de productos financieros vinculados con la sostenibilidad están interesados los clientes minoristas, bueno, según el estudio y desde la experiencia de Caser? Bueno, pues como veíamos, como hemos comentado ya recientemente, la mayor parte de las personas a las que preguntamos cómo estarían o en qué tipo de producto estarían interesados en invertir para el ahorro para su jubilación, más de la mitad, en concreto el 58% de las personas a nivel nacional, nos indican que lo harán contratando un producto específico, pues como puede ser un plan de pensiones, un PPA o un PIAS. Y este porcentaje de producto financiero se eleva y llega al 20%, que sí que nos indican que lo harán contratando un producto financiero, aunque no sea específico
de finalidad jubilación, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de casi un 80% de las personas encuestadas sí que están pensando en contratar un producto financiero, ¿no? Por encima de hacerlo con otro tipo de inversión, como puede ser, por ejemplo, la inmobiliaria, que es cierto que todos tenemos mucho en la cabeza, ¿no? Que a todos los españoles, pues en general nos gusta tener una vivienda en propiedad y dedicar más ese ahorro a cubrir esa necesidad en el corto, en el medio plazo de tener una vivienda en lugar de ahorrar en otro tipo de productos, ¿no? Pero cuando preguntamos, pues eso, en una encuesta, sí que es cierto que pues eso, el 78% de las personas sí piensan en productos financieros. Uh-huh. Y Eva, a nivel de difusión de la inversión sostenible, ¿qué tipo de acciones puede llevar a cabo una compañía para responder o estimular la demanda retail de productos en materia de inversión sostenible? Pues en nuestra opinión, lo primero que podemos hacer es explicar en qué consiste y por qué es necesario que todos nos involucremos a la hora de hablar de finanzas sostenibles. Como veíamos en el estudio a la hora de preguntar por estilos de vida y ámbitos y ahorro para la jubilación y demás, es cierto que hay sectores que nos llevan mucha ventaja. O sea, casi el 100% de las personas somos conscientes de lo importante que es el ahorro energético y de estar continuamente pues viendo si puedes cambiar las lámparas o las bombillas de casa, mejor dicho, y de qué forma pues es completamente imprescindible que todos sepamos que tenemos que apagar ciertos electrodomésticos, que no podemos dejar las luces de casa encendidas, que con el ámbito también del consumo de agua pues tenemos que tener mucho cuidado porque no todos los años llueve y no todos los años tenemos los pantanos y las reservas de agua tan llenas como este año, y por ese ende, pues hay que cuidar la naturaleza y demás, que es importante, pues no contaminar, y sobre todo, pues el aspecto medioambiental nos lleva mucha ventaja, ¿no? Ya de concienciación de la población sobre todo el tema que tiene que ver con el tema de la sostenibilidad. Entonces, yo creo que por nuestro ámbito de finanzas sí que deberíamos ser capaces de llegar con una mayor divulgación, y para esto es importante pues que contemos con relaciones, con acciones formativas. Por ejemplo, estos podcasts, creemos que es muy relevante pues que estemos siempre con el objetivo de enseñar las ventajas que supone, que es cierto que incluso en el largo plazo pues vamos a obtener una mayor rentabilidad invirtiendo en activos socialmente responsables y no simplemente cubrir de alguna forma pues nuestro objetivo, a lo mejor de alguna forma más ilusionista de contribuir a un mejor medio ambiente, sino que también es cierto pues que a nivel individual y a nivel de nuestras finanzas pues vamos a conseguir unos mejores resultados si tenemos en cuenta este tipo de inversión socialmente responsable que si no lo tenemos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que nos queda mucha acción formativa que realizar. Y cada uno de nosotros, además de nuestras compañías, pues los que estamos involucrados con estos temas, pues que seamos capaces de hacérselo llegar a nuestro alrededor y al final somos una red que poco a poco pues iremos llegando, igual que han llegado, como te decía, a otros sectores mucho antes que nosotros, pero igualmente indispensables. Uh-huh. Pues Eva, no sé si quieres añadir algo más para concluir esta charla. Pues simplemente aprovechar la oportunidad a todos los que nos están escuchando, como decíamos, que sigan transmitiendo pues la importancia de las finanzas sostenibles a su entorno, porque cada uno de nosotros hacemos un granito y granito a granito pues se llena el desierto. Y gracias a Spensif, por supuesto, por toda la organización y por seguir apoyando todo el mundo de las finanzas sostenibles. Pues muchas gracias a ti, Eva, por acompañarnos a estos podcasts de Spensif y hasta la próxima. Gracias. Podcast Spensif, plataforma de referencia de la inversión sostenible en España.